¿Y este de aquí? Ese le sale en $12. Ahí está. Es área de pescadería y también frutas. Gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Buenos días. Acá todavía de día, Me encuentro acá en la hermosa, hermosa ciudad de Cuenca. Y bueno, hoy voy a estar estos días acá en Cuenca. Voy a ver qué grabo por acá. Este es un mercado en la parte de acá atrás donde venden full puesto de comidas. Y voy a grabar hoy día lo que encuentre acá. Les digo, voy a estar hasta el día sábado. Y bueno, me vine a conocer un poco esa parte que no he explorado la otra vez que vine acá a Cuenca, porque Cuenca es muy grande y muy bonita y tiene muchos lugares hermosos que conocer y visitar. Nada, así que voy a ponerme la mascarilla porque aquí sí que hay mucha gente. Ya les muestro, miren. Dicen que ayer hubo una feria de ropa y todo eso, donde puedes encontrar ropa muy económica. Bueno, no alcancé porque eso fue ayer. Solo son los días miércoles. ¿Sí? O los días martes, algo así. Bueno, la verdad es que no alcancé. Estoy acá en un jueves. Pero miren, sí, los martes son acá las ferias. Y nada, voy a grabar esta parte de acá que es muy, muy comercial acá, amigos. Miren, es como una zona de mercado, se podría decir. Acá hay un... se llama El Arenal. Este se llama Centro Comercial El Arenal. Y aquí encuentras muchas cosas, amigos. Y por la parte de acá hay puestos, obviamente, de ropa y algo así, Voy a meterme, amigos, por el centro, El Arenal, acá en Cuenca, para ver qué me encuentro, qué hay y qué nomás logramos ver, ¿sí? Bueno, vamos. Así es la entrada, amigas, amigos. Miren, mucho comercio acá, hay muchas legumbres y todo eso, no, frutas. Y por donde vayamos, a ver, voy a entrar por acá, amigos. Por acá es lo que es cárnicos. Por acá pescadería. Y bueno, por acá hay jugos y todo eso, no, batidos. Esto es, amigos, lo que encontramos acá, ¿no? En el Arenal, Centro Comercial El Arenal. Esta es área de pescadería y también frutas, legumbres. Hay, amigos. Bueno, y eso nada más, estuve por una parte, me vine así, pasé rápido. Pero si ven, y es grande esto, miren. Miren cuán grande es todo eso de allá. Y bueno, toda esta área de acá es el área de pescadería, el ingreso que queda. Y vemos frutas, legumbres por ahí. Bueno, amigos, voy a darme una vuelta grande por este lugar, conociendo este hermoso lugar de Cuenca que me he conocido, Centro Comercial El Arenal. Miren, cuánta fruta por este lado de acá, amigos. Por acá, negocios de agropecuarias, ¿no? Para el campo, obviamente. Y por este lado, como digo, full fruta, full legumbre. Este mercado es muy grande, amigos, de la Arenal, así que voy a continuar conociéndolo. ¡Ay, Cuenca! Oficialmente conocida como Santa Ana de los Cuatro Ríos. Qué hermosa que es Cuenca, ¿verdad? Estamos entrando a la área de mercado. Todo esto, amigos, es
mercado, mercado, mercado. Voy a ingresar por acá porque eso es muy grande. Miren, el piso sí que está hecho lodo por acá. Pero vaya, acá la gente muy activa, comprando todo lo que necesita pues para su negocio, no para su comedor y todo eso, ¿eh? Bueno, miren, toda esta área de acá, mercadería, señoras y señores, puro es mercado. Y bueno, miren qué hermoso. Qué hermoso por acá. Mucha, muy abastecido este mercado, amigos. Miren. Esto es Cuenca, amigos. Pescadería. ¿Ah? Miren. Continuamos. Continuamos, amigos, por acá. Voy a ir a la parte de acá de frente. Viva Cuenca. Viva. Bueno, mi gente, y todo lo que está acá es la plaza, conocida como la Plaza Arenal, ¿no? La Plaza Comercial Arenal. Ahora mismo se encuentran los parqueados vacíos. Y esto cuando es feria, ¿no? Pasa muy lleno. La verdad que me la perdí, ¿no? Ahí vienen a vender mucha ropa, ¿no? Pero, bueno, ahí está la parada del tranvía al frente. Y bueno, este es el centro comercial, centro de compras El Arenal, ¿no? Centro comercial El Arenal. Es la parte donde ya pues encuentras mochilas, ropa, zapatos. Bueno, pero en la parte de adentro es también zona comercial. La parte de atrás, como vieron, no era legumbres, cárnicos, pescadería. Y bueno, este es el ingreso, amigos. Acá, ¿no? A ver, amigos. Voy a comprar el boletito de $1 para irme al terminal en el tranvía. Para pasar por el centro de Cuenca y me quedo por ahí, a ver. A ver, toco la pantalla, voy a comprar un boleto. Aceptar $1, dice ahí. Ya, sencillo, ahí sí me saca del seguro. Y se fue la moneda por ahí. Vamos a ver qué procesa mi boleto por acá. Aquí está mi boleto. Y así se compra. Así se compra, amigos, el ticket para subirse en esos tranvías que te trasladan pues por toda la ciudad. Voy a esperarle por aquí. Voy a venir de allá. Hacia allá, los que van al terminal. Si quieres ir para tour y todo eso, tendría que ser acá y hacia allá, amigos. Ahí está, como les digo, el centro comercial El Arenal, esa parte de ahí. Bueno, voy a esperar mi tranvía, gente. Todavía no viene. Pero me dice aquí la hora que lo compré, la hora, la máquina, el lugar, el Arenal, miren, el Arenal, el valor, válido hasta 40 minutos. Quiere decir que si el tranvía se demora más de 40 minutos, este ya no me vale, tengo que comprar otro. Pero no creo que se demore más de 40 minutos en llegar un tranvía. Como le digo, si tienes tarjeta, pues solo vas acá, ¿no? Escaneas tu tarjeta aquí y ya, pero yo no tengo tarjeta, yo no vivo aquí en Cuenca, así que tengo que pagar $1 de ley. Bueno, y allá viene mi tranvía, me va a llevar al centro y también hasta el terminal llega esto. Vean. Esta es la parte de atrás, que parece también como si fuera adelante cuando baja. Miren, y ahí nos vamos. Al cierre de puertas. Este tranvía tiene como destino Parque Industrial. Por su seguridad, sujétese debidamente. Ahí voy sujetado debidamente.
apenas estamos pasando el Arenal, y esto es lo bonito que pasa por el centro de la ciudad, ¿no? Llegas a ver y pasas bien chévere. En la parte de atrás. Bueno, la parte de adelante se dice, aquí la parte de atrás. Vamos a pasear un rato por el centro, amigos. Y ahí vemos lo que encontramos. Próxima parada, Río Topemamba, por su seguridad. Sujétese debidamente. Encuentro aquí en este centro comercial que lo conocen como 9 de octubre. Por aquí es donde también pasa el tranvía. Pero lo que me llamó la atención mucho y me quedé es la cantidad de artesanías que venden en la parte de acá al frente. Miren, venden cantidad de artesanías. Wow, este es increíble. Cosas de madera. Este mercadito de aquí. Miren, muchas cosas de artesanías por acá, de maderita. Encuentro por acá también, es típico también el sombrero de paja toquilla. Eso es muy común encontrar en Cuenca. Miren, muchas artesanías me encuentro. Y por acá hay cosas de herrería, como hornos y cosas así. Pero miren, qué bonito está esto de acá. ¿Sí? Miren, está muy bonito esto. Miren, recuerdos. Wow, acá hay como ollas de barro. Hola, por acá encontramos todo lo que es de cuero. Vamos a ver. Miren, sigo viendo más vasijas. Qué bonitas, hechas en barro. Qué bonito. Y por acá hay cosas de cuero. Miren, qué bonito. Y yo me compré, amigos, una correa de cuero. Y como para que aguante, ¿eh? Miren. Es cuero. Miren. Esta correa aquí de cuero. Adivinen en cuánto. 10 latas, $10. Miren, por acá hay como chalos, no sé, hechos de una planta que la hacen acá, muy bonito, Wow, lo que me sorprende de este lugar acá es por donde pasa el tranvía. Miren, justamente por aquí hay a los lados cantidad de comercio. Miren, es increíble todo esto. Venden de todo. ¿Sí ven? Y es por donde pasa el tranvía, por aquí mismo, ¿no? Pero miren, a los lados venden mucho lo que es ropa. Mucho comercio acá. Incluso hay tales de la parte de acá. Acá hay pollerías por este lado. Y es que te encuentras de todo. Es muy bonito eso, ¿no? Este es el mercado 9 de octubre, amigos. Y hay muchas palomas por aquí. Gente, de veras, hay demasiadas palomas en la parte de acá del mercado, de las casas. Es de locos esto. Aunque está haciendo, está lloviendo, aunque está haciendo un clima medio frío. Pero bueno, qué interesante es esto. Miren este mercado 9 de octubre que les digo. Wow, es grande, ¿no? Miren, acá también está la estatua del Santo Hermano Miguel, ¿no? Ahí está la estatua del Santo Hermano Miguel con sus alumnos, porque sabemos que él era también una especie de profesor, ¿ah? O instructor y espiritual y todo, ¿no? Bueno, voy a seguir por acá, amigos. Estoy buscando en sí un sitio donde vendan trajes de disfraz, así como para Halloween. Bueno,
eso estoy buscando ahora mismo. Voy a ver si es por acá que me habían dicho. Bueno, y lo bonito e interesante del cuento, amigos, es que también encuentras lo que es bisutería, como joyerías, en artesanías, ¿no? Acá hay otra placita que voy a venir desde allá para que ustedes vean todo lo que es en joyería, bisutería y todo eso, de aretes y todo eso, ¿eh? Bueno, por acá hay algo de Halloween, no sé. Eso no va a estar en mi canal, solo va a estar en mi Instagram. Así que, chicos, vayan allá y síganme. Les voy a dejar mi Instagram por acá para que me vayan a seguir ahí y vean qué pasó con lo de Halloween. ¿Cómo está, mi pan? Vea, aquí ya tenemos bisutería de todo precio. Acero, cuarzos. Plátano, solo acero y sí. Cuarzos, ¿no? Miren qué bonitos cuarzos, amigos, ¿eh? Wow, piercings también hacen aquí, ¿no? Decoraciones. Wow, amigos, bueno, ya sabemos. ¿Cómo se llama esta placita aquí, amigos? Plazoleta Santa Ana. Plazoleta Santa Ana. Mira, esto se llama la Plazoleta Santa Ana, amigos. Y pues aquí encuentras... Mira, qué bonitos cuarzos, qué bonitos... Qué bonitas cosas. Acá que puedes venir, amigos. Hechos también, mira, para las... Para la... En las pulseras de las manos también. Wow, miren, anillos. Wow, es que es increíble. Es increíble todo esto que podemos encontrar, mis amigos. Perforaciones, anillos. Una vez que yo hice una perforación, pero dije, no, ya no. Así que bueno, miren. Hay mucha bisutería. Mírame, aquí hay. Qué bonito esto, ¿eh? Ahí están haciendo el grabado de algún nombre, no sé. Mírame. Por acá hay tortuguitas. Increíble eso, amigos. También conocida también, amigos, como Plaza de los Hippies, este lugar acá en Cuenca. Bueno, ustedes son de Cuenca, ya deben saber de qué les estoy hablando. Miren las penas, qué bonitos hay, ¿eh? Wow, esos cuisitos, me he quedado sorprendido, esos cuisitos. ¿A cómo son estas pulseras? Esas le salen en 20. ¿20? A 12. ¿De qué son hechas estas? Son de acero. Ah, ya de acero, mira. Acero, bronce y cobre. 20 son esos, ¿no? ¿Y esas así? Esas sí. Se le graba el nombre. Ah, aquí se le graba el nombre, miren, sí. Qué bacano. Wow, vemos muchas cosas hermosas, amigos, qué bonito. Oiga, y esos cuisitos me llamaron la atención, ¿qué son? Es que saben alpaca. De natural la pelucita de la llama. Ah, mira, ve, amigos, son muy suavitos, ¿eh? Uh-huh. Miren estos cuisitos, gente, es demasiado suavito. ¿Ya cómo salen esos? Eso le sale a 6 dólares. Disculpe, ¿tienes que eres tú? Los que están ahí, mi corazón. Son de alpaca, amigos. Son cardón. Ya cae la lluvia acá en Cuenca en esta tarde, así que pues miren cómo está el cielo, es increíble, ¿eh? Y estoy acá por el centro histórico de Cuenca caminando aún, pero si logran ver cómo está el cielo, ay, 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 amigos, se viene el aguacero, por acá está que llueve también. Bueno, y las protestas están así, amigos, por acá han hecho pausa, han hecho un puente para luego del feriado continuar. Este sería el Parque Calderón, amigos, que está junto a la Basílica de Cuenca. Es esta gran basílica que está acá. Wow, miren, es de esta basílica de acá. Y como verán, ya está goteando, ya está cayendo agua. Ya está lloviendo, amigos, a esta hora de la tarde. Acá tenemos un pan artesano, está realizando un trabajo. Y, amigos, esto es lo que hay por acá en Cuenca a esta hora, en este primer día que estamos acá disfrutando Cuenca. Ya veremos mañana qué grabamos. Por este lado, amigos, de la catedral, hay un lugar bonito, pues, donde venden muchas flores, ¿no? Es una plaza donde se dedican justamente solo a la venta de flores, de rosas. Y está junto, como les digo, aquí a la Catedral de Cuenca. Miren qué bonito es, ¿eh? Cualquier rosa, cualquier flor, se encuentran aquí. Voy a pasar por aquí, para que ustedes vean, miren.
Hay arreglos florales lindísimos. Wow, miren. Qué bonito, ¿eh? Bueno, amigos, eso por este lado. Bueno, mis amigos, la lluvia ya no me permite que siga grabando por acá en este día. Así que me voy a despedir por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Ya saben, chicos, como les digo siempre, denle me gusta, eso me ayuda mucho. Y también, si son nuevos, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y eso me ayuda un montón para seguir creciendo y conociendo más de este hermoso Ecuador. Me despido desde esta parada, que no sé cómo se llama, ¿verdad? El tranvía en Cuenca. Ya nos vemos, amigos, en otro video más. Pero antes, recuerda que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Nos vemos, gente. Pásenla bien.